Buenas tardes. Bueno, hoy os presento el DC-3, Douglas DC-3, McDowell Douglas. Muy bien, es un avión de la década de los 30, 40 del siglo pasado, del siglo XX. Un avión que estuvo pionero en el transporte de pasajeros y en el transporte de carga en la Segunda Guerra Mundial. Es un avión icónico de la aviación. Entonces quiero probar este nuevo módulo, porque este módulo es un enhancement, como dicen los ingleses, una mejoría en la simulación, Es mucho más complicadito que navegar con él. Con el que viene con el Microsoft Flight Simulator. Y entonces vamos a probarlo. Voy a salir de Jerez, voy a volar sobre la bahía y voy a aterrizar en Jerez otra vez. Y vamos a hacer un vuelo de prueba. Entonces os voy a enseñar un poquito el avión, cómo se mueve en el aire. ¿Vale? Normalmente vuelo en aviones más pequeños, que voy por la Piper o la Cessna o la Cessna 310, la 172, la 182, la Piper Harrow o la Piper Comanche, que es mi avión preferido, mi avión de cabecera, digamos, con la 172 de Cessna Skyhawk. Pero vamos, este no se queda atrás, ¿eh? Este me encanta. Vamos, también tengo un avión, el 310 de Cessna, también es muy buen avión, ¿eh? Simulador muy, muy bueno. Pues sin más preámbulo, no entramos en la cabina, vamos a entrar en el cockpit y vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí lo primero que nos encontramos va a ser todo lo que es el manejo. Aquí lo mismo que aquí hay aquí, ¿eh? Esto es copiloto y piloto, o sea, el comandante iría aquí, ¿vale? Y aquí, ¿por qué nos encontramos? Aquí tenemos la airspeed, aquí tenemos el altímetro, vamos a calarlo cuando nos digan. Aquí tenemos el rumbo, esta es la hora, ¿eh? Esta es el horizonte, este es la velocidad vertical, esto es navegación por bord, esto también, este también, este, la verdad que no tengo muy claro qué es lo que es, no lo uso, ¿eh? El ratio de altitud, bueno, no lo uso. Y este es cuando está navegando con la frecuencia bord, y entonces te va guiando por esta. Aquí tenemos la presión de el manifold, que es la presión, la temperatura del escape. Aquí tenemos las revoluciones. Aquí tenemos la presión del aceite, aquí tenemos la presión del combustible, también lo tenemos aquí, ¿eh? Aquí, aquí y aquí, ¿vale? La speed, la velocidad vertical, la altitud, bueno, pero eso es del copiloto. ¿Qué nos encontramos? Nos vamos a la parte de arriba y aquí tenemos lo que sería las luces y lo que es tema de electrónica, batería, aviónica y demás. Y aquí tendríamos el arranque, ¿vale? Aquí teníamos lo que es combustible, bomba de combustible, ¿eh? Aquí, como cuando combustible también la tenemos arriba para arrancarlo. Este es el lock-off flap para refrigeración. Y aquí vamos para bombear combustible antes de arrancar, que sería conveniente de abrir aquí, abrimos la válvula aquí, la dejamos así de momento, otro lado tenemos hecho, y aquí vamos a encender baterías y aviónica. Vamos a encender luces de beacon para que sepan que estamos a bordo y que vamos a arrancar el avión, para que la peña se quite de medio. No puede ser que lo coja la hélice y los ponga eso picadillo. Aquí damos aquí panel light, aquí muy bien, hemos encendido bacon, landing no hace falta, posición encendemos, light right extendemos,
Y una vez que hemos hecho eso, vamos a ver los cold flap, que yo creo que estaban abiertos. A ver, estaba en el 6, 7. Cold flap. Está open, open, perfecto. Acto seguido, pues vamos a meter la mezcla a tope, completo. El manifold vamos a ponerlo a una pulgada. Vamos a ponerlo aquí, que yo vea muy bien, que yo vea bien cómo hay. A un inch, RPM, aquí. Perfecto. Tenemos el propeller. Lo ponemos a tope. A ver. A tope. Propeller a tope. Vamos ahora al overhead, que está aquí. Vamos a ver, vamos a arrancar el right, que sería el que tengo a mi derecha, plum, on, right, on, debería arrancar del tirón, no, ¿por qué? Right, esto es left, on, lo tengo aquí. Aquí, 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 le damos caña, empezamos. Empieza a soltar humo por todos lados, perfecto. Ubicada, vale. Yo no voy a hablar con la torre porque vamos a salir disparados de aquí. Voy a mirar la meteo. La meteo me dice que tenemos un viento. Vamos a ver, vamos a verlo aquí. Aquí me lo va a decir. Tenemos viento de 243. Vamos a salir por la pista 20, claro. Está claro. Por la pista 20. Esto vamos a quitar esta bien. Esto lo ponemos así. Lo quitamos esto. Así un chiquito. Estamos aquí en medio de la frontera. Esto lo uso yo solamente para ver la meteo que tengo en el momento, ¿vale? Aquí. Esto es lo que me interesa. Esto de aquí. Aquí, en realidad, esto si lo pongo en azul, me voy al mar. Venimos aquí. Tampoco pasa nada. ¿Vale? Aquí, lo que me interesa es esto. Vale. Pues vamos a la pista y vamos a la espera. Vamos a quitar el parking brake. Ahí está. No hablo con torre porque me va a mandar a la pista 20. Yo estoy viendo el viento y ya sé por qué pista voy a seguir. O sea, tengo que salir siempre con el viento de cara, ¿vale? ¿Por qué pista 20? Porque la pista 20 marca el rumbo. La pista 20, o sea, la pista 2-0, marca el rumbo 2-0-0. Y el viento viene de 2-40, no se me acuerdo del mismo cuánto era, que equivale a que el viento lo tengo de cara. La pista 02, que es la contraria, marca el rumbo 02, que esa sería, marca el norte. En este caso vamos a ir al sur. El giro del avión tiene que hacerlo muy cortito, ¿eh? O sea, a muy poca velocidad. Cuanto más velocidad que lleve el avión, menos gira. Ahí. Pues nos vamos, venga, despegamos del tirón. Flap 1. Con un flap 1 también. Ahí está. Flap 1. Vamos a soltar velocidad de rotación. Vamos, un poco más, rotamos desde la
poner el barométrico. Ahí. Me va a mantener la altitud y me va a mantener la velocidad.
pero aquí hay un otro, ahora aquí. Ahora aquí, ahora viene un automático, ¿vale? Ahora bien pasó la hora. Piloto automático, piloto de altura y piloto de rumbo. No llevo GPS. También no llevo GPS, perdón. Hay que hacerlo manual. Cambio de rumbo manual. Ahora me estoy descendiendo totalmente de los mandos. Ahora va el avión solo. Vamos a girar aquí. Vamos a estar bajando. Estoy teniendo altura, pero vamos a seguir a ver. Vale, voy a quitar el piloto, lo quitamos automáticamente, no vamos a quitarlo. La verdad es que me gusta no lograr hacerlo manualmente. Ahí va, ahora lo llevo a mano. Ahora sí lo llevo a mano. Ahí, dentro de la pepa. Para mirarlo, volarlo con piloto automático siempre pues se hace viaje largo, ¿no? Vamos a salir de Jerez, vamos a llamar allá, vamos a estar una hora y pico la mano de los mandos, no lo sé ningún piloto. A tener una Cessna pequeñita, una 5-2 de Cessna, bueno, una 5-2 no, pero una 5-2 House si se lleva piloto. Aquí damos la vuelta, bueno, no, vamos a darle la vuelta aquí a la calle, ¿no? La calle de aquí. Bonita imagen, ¿eh? Perfecto. ¿Cuál es la
Véndeme esta que tengo que poner a ver, distintas. Cuando tienen la tierra de Cristóbal, es esta mancha verde. Para bajar velocidad,
vamos a meter el motor abajo. Más motor abajo. Y vamos a instalar con el cuaderno a la pista. La tenemos casi enfrente. Ahora. Está aquí, justamente aquí están los punteros. Vamos a flap. Flap. Abajo empezamos a bajar, a ver cómo aterriza, vamos a verlo, todo es muy complicado, todo no volar, todo esto que hacía es lo más peligroso, el despegue y el aterrizaje es lo más peligroso. Una vez que está en el aire ya lo llevamos solo prácticamente, lo malo es y el aterrizaje, lo más peligroso de todos los vuelos. Ya puede ser un Boeing 400, un 747, ya puede ser un Airbus 330. Lo más peligroso es el despegue y el aterrizaje. Una vez que estéis volando en un avión comercial o cualquier avión, no os preocuparos de nada si está en el aire. Ahora, a la hora de tocar y de salir, vamos a ver. Velocidad de landing a los 100 nudos, no vamos a bajar a los 90, tampoco quiero comer de los árboles, de aquí de la minareta, ¿no? Que nos gira cuando con las velocidades nos gira, tiene que ir despacito para poder girar. Bueno, pues esto ha sido todo. Esto es todo, amigo. Una pequeña prueba de este avión. Tengo que volar más veces con él, porque la verdad que es un encanto este avión. Es precioso, además. Clásico total. Bueno, aquí os dejo el vuelo. Muchas gracias por verlo.